Tras el anuncio de justicia en el marco del proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, la Iglesia colombiana explicó que esta es una señal de que se está en el final del proceso y ahora el país inicia la construcción de paz y reconciliación. Estamos en el final del proceso que se está viviendo desde hace 3 años en La Habana. Ahora empieza el momento complejo de la construcción de la paz, de la reconciliación. Y hoy que se ha tenido una acción significativa en La Habana, de un encuentro para agilizar el punto más complejo, que era el punto de la justicia, lo que se ha hecho hoy es importante en el camino. ¿Cuál es la meta? La reconciliación y la paz del país. Mientras que las víctimas de distintas partes de las regiones explican y piensan que se debe trabajar en distintos frentes para garantizar la no repetición y la inclusión de todos los colombianos en el fin del conflicto que ha vivido Colombia por más de 50 años. Bueno, nosotros los que vivimos en el Pacífico, que hemos sido en los últimos 20 años las mayores víctimas de este conflicto, nosotros creemos que ese es un camino muy importante, pero lograr la paz en Colombia no tiene únicamente que ver con hacer un acuerdo con un movimiento al margen de la ley. Tiene que ver con una cosa que para nosotros es más importante, cómo el Estado construye políticas públicas para disminuir las desigualdades y cómo con pueblos como los nuestros se disminuye la discriminación. Como pueblo con usted, por ejemplo, nos hacen parte de esta sociedad y el hecho que estemos en la periferia de este país no quiere decir que no hagamos parte del modelo de desarrollo que estamos trabajando. Si salimos de un conflicto de más de 50 años, no pensemos que va a ser fácil en un mes o en un año tener una construcción de la paz. Eso requiere tiempo, paciencia, dedicación, constancia y generosidad de parte de todos nosotros, tanto las víctimas como la sociedad civil, como los agentes armados, todos tenemos que, y lógicamente el gobierno, todos tenemos que poner, como decimos.